Ya todo está en la pizarra, ¿no es cierto? ¿Correcto? Bien. Este es un tema bastante interesante. La gente se raya en estos temas, ¿no? La gente, por ejemplo, sabe desarrollar cuando es conocido. Por ejemplo, dice, chicos, a ver, ¿de cuánta manera diferente se pueden ordenar 5 personas en una fila de 5 a 100? No, permutación de 5, factorial de 5, 120. Te voy a explicar a su amigo. Pero en verdad no es que sabe, sino que se ha mecanizado. ¿Cierto? La idea es manejar bien el tema. Entonces, la intención de esta teoría que es puesto en la pizarra completita, como decías, si este siglo no aprovechas, va a haber un repaso, creo que van a hacer acá, donde ahí vas a conocer de verdad los problemas. Por razón simple, cotidiano, lo que tú siempre ves. ¿Ok? Pues acá tienes que aprender. Bien, vamos a empezar. Análisis combinatorio, segunda parte. Vamos a ver hoy día las técnicas de conteo. Recuerden que hemos visto el principio de adición y el principio de multiplicación. Repasando un poco, el principio de adición es cuando tenemos dos o más eventos y cada quien indistintamente realiza una misma actividad. En este caso, si habláramos de los eventos A y B, diríamos, si el evento A se hace de M maneras, el evento B se hace de N maneras, entonces el evento A o B se hará de M más N. El A o B significa que son eventos simultáneos, no, eventos excluyentes, perdón. Implica que si hago A, ya no hago B, y si hago B, ya no hago A. Son eventos mutuamente excluyentes. Ahí se usa la adición. ¿Se acuerdan o no? En que hago la multiplicación, se da cuando dos o más eventos se tienen que juntar necesariamente para realizar una actividad. Entonces, si decimos que el evento A se hace de M maneras, el evento B se hace de N maneras, entonces el evento A seguido de B se harán de M por N maneras. ¿No es cierto? Son eventos simultáneos, el uno a continuación del otro. ¿Se acuerdan o no? Eso de ahí vamos a seguir aplicando acá. Pero ahora vamos a aprender técnicas de conteo. Una de las técnicas para contar es la permutación. ¿Correcto? Si a mí me preguntan, profesor, ¿qué es la permutación? Acá está, mira. Mira qué dice. Es una técnica que se usa para calcular el número de ordenamientos. O sea, la permutación es una técnica que se usa para calcular el número de ordenamientos, sigo leyendo, que se pueden obtener con una parte o con todos los elementos de un conjunto dado. ¿Correcto? ¿Qué es permutación? Es una técnica que uso para calcular el número de ordenamientos. Aquí vas a entender mejor. Nota importante, mira, dice, si aplica permutación, ¿cuándo importa el orden de los elementos? O sea, cuando a mí me importa el orden, estoy en la permutación. Tengo que aplicar permutación. El número de ordenamiento lo calculo por permutación. Profe, ¿qué es eso de importar el orden? ¿Qué es eso de importar el orden? Acá lo explico, mira. Esto no lo encuentras en ningún libro. Dice, se dice que importa el orden de los elementos cuando al cambiar de posición de dos o más elementos se obtienen resultados diferentes. Ahí está la clave. ¿Cuándo importa el orden? Cuando al cambiar la posición de dos o más, los resultados son diferentes. Obtengo resultados distintos. Ahí aplico la permutación. Síganmelo bueno. Mira, escucha. Cuando tú haces un problema de análisis, lo que tienes que hacer es, lo primero que tienes que hacer es fijarte qué te está ordenando hacer el problema. ¿Ok? No te trates de acordar cómo el profesor lo hizo. No, así nunca vas a aprender. Concéntrate en qué te están pidiendo. Por ejemplo, a mí me dicen así, me dicen, con las letras de la palabra amor, ¿correcto? Con toda la
letra de la palabra amor, ¿cuántas palabras distintas que tengan o no sentido puedo formar con ellas? Entonces, yo no me tengo que acordar como dice el profe. Digo, un momento, ¿qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo palabras que tengan o no sentido. Entonces, ¿qué hago? Dame una palabra con la letra de amor. Correcto, Roma, muy bien. Estamos grabando. Roma. ¿Correcto? Roma, correcto. Es una palabra. Le hago una pregunta, señorita. La pregunta dice, ¿cuántas palabras diferentes? Le pregunto a usted. Para yo hacer una palabra diferente, ¿qué tendría que hacer? Te pregunto. ¿Meter otras letras? Sí. Si meto otras letras sale diferente. Pero esa no es la intención. La intención es que con los elementos que ya tienes, haz algo para que sea diferente. La pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Cambiar de posición a cuántos? A por lo menos dos de ellos. ¿Qué pasaría si cambio de posición a la O con la A? Allá, si cambio de posición a la O con la A, ¿qué sale? Raro. Pregunta, ¿ya es una palabra diferente o no? Pregunta, ¿qué he hecho? He cambiado de posición al menos dos. Y si cambio de posición al menos dos y el resultado se está haciendo diferente, está cumpliendo el objetivo. Porque el objetivo era cuántas palabras diferentes. Entonces, para yo hacer palabras distintas, lo único que tengo que hacer es cambiar de posición a los elementos. Y justamente coincide con lo que acá dice. Dice, se dice que importa el orden cuando al cambiar la posición de dos o más elementos se obtienen resultados diferentes. Entonces, para no matarme de estar formando la palabra mecánicamente, uso la técnica. La técnica me dice, usa permutación. Porque ahí es donde se usa permutación. Entonces decimos, permutación de cuatro elementos. Permuto los cuatro. Permuto, cambio de posición a los cuatro elementos. ¿Para qué permutas? Para obtener resultados diferentes. Porque hay gente que, ¿sabes qué dice? Dice, pero acá dice, profesor, de cuántas maneras diferentes. Ya está bien. Pero acá dice, de cuántas formas diferentes. Pero acá dice, de cuántas maneras. Oye, cualquiera, es la misma pregunta. Lo que hace que sea permutación es esto. Que cuando tú cambias de posición al menos dos, el resultado se hace diferente. ¿Me lo entendieron? Por ejemplo. Conocido. Otro ejemplito. Por ejemplo. Digo, ¿no? Cinco amigas se van al cine a ver una película de estreno, ¿está bien o no? Y encuentran una fila de cinco asientos. ¿De cuánta forma se pueden ubicar allá? Y los asientos están, generalmente, justamente en el cine, los asientos, ¿cómo están? Enumerados, ¿no es cierto? Te dan tu ticket, ya usted está en el asiento A8, tu amiga en el asiento A9, la otra A10, está enumerado, ¿no? Y por casualidad tú te sientas en el A5, al rato viene un cliente, se interesa en mi asiento. No, pero es que él, yo puedo. Pero usted puede saber, no, yo quiero estar acá. Yo me compré este asiento. Reclama porque no es lo mismo, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces tú compraste, por ejemplo, el asiento A2, el asiento A3, el asiento A4, el asiento A5, este es los asientos, una misma fila. Aquí está la pantalla gigante. Todos vamos a estar mirando, ¿no? Por ejemplo, por acá está Rosa, por acá está María, por acá está Noemí, por acá está Janet y por acá está Lady. ¿Sí o no? Pregunta, ¿esta es una forma? Esta es una forma de sentarse, de ubicarse. Pregunta, ¿qué tendría que hacer para que esto sea distinto? De repente Noemí dice, ¿sabes qué? Yo soy media claustrofóbica, no me gusta estar en el medio. Yo quiero estar en el costado de acá por si hay terremotos, algo corriente. ¿Por qué ella dice que quiere estar acá? Porque no es lo mismo que esté acá, que esté acá. Entonces, ¿qué hace? Cambio a Noemí con Rosa y me doy cuenta que es distinto. ¿Sí o no? Dice, ¿sabes qué? Yane dice, Lady, no me cae. ¿Ya? No me quiero sentar con ella, además no se baña. Listo. ¿Qué haces? Sacas a Yane, le pones a María y a Yane lo pones acá. ¿Qué estás haciendo? Cambiando de posición, cambiando de ubicación. Al momento que cambio, voy haciendo ordenamientos diferentes. Oye, por cábala te cuento, amiga, yo no quiero estar en un asiento impar, dice alguien. O sea, no quiero estar yo en el asiento impar, dice, por ejemplo, María.
Ah, tú no puedes estar en impar, entonces te voy a pasar a un par. Entonces lo empiezo a cambiar. Y a medida que cambie, el ordenamiento se hace diferente. O sea, ¿qué tengo que hacer aquí? Solo cambiar de posición para hacer ordenamientos diferentes. Nada más. Entonces, la clave cuando hago un problema de análisis, ¿cuál es? En entender qué quiere que haga el problema. Si ya entendiste qué quiere que haga, fíjate si al cambiar la posición de dos o más, el resultado es distinto. Y si el resultado es distinto, aplica permutación. Porque de eso se trata. Ahora, la permutación viene del verbo permutar. Permutar significa ordenar, acomodar, ubicar, arreglar, etc. Muy importante esos verbos. Ahora, yo no estoy diciendo, porque hay gente que me entiende mal, nomás estamos grabando. Y uno dice, chicos, cuando los problemas mencionen estas palabras, aplica permutación. Claro que eso es verdad. Pero no siempre van a mencionar esas palabras. No siempre. Lo más importante no es aprender de estas palabras. Lo importante es que entiendas qué te pide el problema y qué tienes que hacer para que eso suceda. Si en el problema, al cambiar la posición de los elementos, el resultado es distinto, es permutación. ¿Está claro? ¿Me vas a entender o no? Chévere. Clases de permutación. Existe la permutación lineal. La permutación lineal se da cuando ordeno elementos en una fila o en una columna. En una fila o en una columna, permutación lineal. Y se dice así, permutación lineal de n elementos, ese es igual al factorial de n. En el caso de la palabra amor, permutación de 4, una permutación lineal, era factorial de 4. Por teoría de factoriales, eso es 24. En el ejemplo de acá, de las chicas, son 5, permutación de 5, factorial de 5. ¿Me van a entender? 120. Permutación lineal. Permutación circular es cuando se ordena alrededor de un circuito cerrado. No necesariamente círculo. La gente piensa que tiene que ser una mesa circular. Claro, sí, pero puede ser mesa cuadrada, mesa hexagonal, mesa heptagonal, mesa elíptica, una ronda. Circuito cerrado, ¿no? ¿Y qué dice la notación? Permutación circular de n elementos, n menos 1 factorial. Profesor, ¿por qué 1 menos? Buena pregunta. ¿Cómo es circular? ¿No es cierto? No es lo mismo un circuito abierto que un circuito cerrado. Por ejemplo, en una fila, en una columna, tú sabes en quién empiezas y en quién terminas. ¿Sí o no? Pero cuando es circuito cerrado, no se sabe dónde empieza y dónde termina. Entonces, para observar una permutación clara y evidente, tengo que hacer de que uno de los elementos se mantenga fijo. Si uno de los elementos se mantiene fijo, el resto se permuta. Porque si no haces eso, no te vas a dar cuenta de la permutación. ¿Me hago entender? Entonces, un elemento se hace fijo, el resto se permuta. Pues, pero ¿quién se hace fijo? Cualquiera. Quien se haga fijo igual va a salir. Entonces, por eso es permutación circular de n elementos, ese es factorial de n menos 1. ¿Uno por qué? Porque hay un elemento que debe estar fijo y el resto se va a permutar. ¿Correcto? Muy bien. Permutación con repetición. Es cuando se ordenan elementos y entre ellos hay algunos que se repiten. ¿No es cierto? Hay algunos elementos que se van a repetir. ¿Cómo se resuelve eso? Permutación con repetición de n elementos. Cuando hay un elemento que se repite a veces, otro elemento que se repite b veces, otro elemento que se repite c veces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto aquí es igual? Al factorial de n sobre el factorial de a por el factorial de b por el factorial de c sucesivamente. Tener en cuenta que a más b más c, o los que tengas, es menor o igual que el total de elementos. Entonces, ¿qué se hace? Factorial de todos los elementos entre el factorial de, de la cantidad que se repite cada elemento. Ese es lo que dices. ¿Correcto? Entonces, que quede claro la permutación. Y la otra técnica para contar es la combinación. La combinación es una técnica que se usa para calcular el número de grupos. Grupos, el número de grupos que se pueden hacer con una parte o con todos los elementos de un conjunto dado. O sea, yo voy a agrupar
Correcto. Y agrupar es sinónimo de seleccionar, elegir, escoger. Cuando tú agrupas, seleccionas, eliges, estás haciendo la misma acción. Que no es lo mismo que ordenar. ¿Me dejo entender? Ya está. Dice, nota, si aplica combinación cuando no importa el orden de los elementos. Si aplica permutación cuando importa el orden. Ya te expliqué por qué. Pero la combinación es cuando no importa el orden. Y acá te explico. Mira qué dice. Se dice que no importa el orden de los elementos. Mira. Cuando al cambiar de posición de los elementos, los grupos son iguales. Lo cual obliga a cambiar por lo menos un elemento por otro y así obtener grupos diferentes. Lo explico con un ejemplo. Digamos que en el aula selección hay 20 alumnos. Y el promotor dice, chicos, necesito una comisión de 3 para que vayan a averiguar la cancha donde vamos a jugar el domingo, el día de nuestro aniversario. ¿No? Ese rato todo el mundo se quiere ir. Ya voy a elegir un grupo, dice. A ver, el grupo va a estar formado por Rosa, por María y por Doña Peta. Está bien, está de moda la Doña Peta, ¿no? Ya está. Este es un grupo. ¿Quién está en el grupo? Rosa, María y Doña Peta. ¿Cierto? Mejor. Doña Peta, Rosa y María. A ver, mira, profesor, un momentito. Está haciendo estupidez, ¿ves? Profesor, mire, Rosa, María, Peta. Profesor, ¿los grupos son iguales? ¿Los grupos son iguales, profesor? Tiene razón, los grupos son iguales. Este grupo es igual que este grupo. ¿Sí o no? Aunque les he cambiado de posición, a María le he puesto acá, a Doña Peta por acá, a Rosa en el medio. Sí, pero el grupo es el mismo. Porque la intención es hacer grupos distintos. Pero acá me sale lo mismo. Pero recuerda que en el aula había 20 alumnos. Y yo hice un grupo de 3. Rosa, María, Peta. Peta, Rosa, María. Ya, pero no son grupos diferentes. Por más que le cambie de posición, ¿los grupos siguen siendo los mismos o no? Es ahí donde dicen, ¿no? Si quieres formar un grupo diferente, lo que tendrías que hacer es cambiar un elemento por otro. Entonces lo saco a Rosa y, por ejemplo, lo pongo a Mixi. Si saco a Rosa y pongo a Mixi, ahora sí los grupos son diferentes. Pero una pregunta, ¿por qué es diferente? ¿Por la posición o por los elementos? Excelente. Qué lindo, esto va a salir grabado. ¿Por qué es diferente? Por los elementos. O sea, ¿qué hace que los grupos sean diferentes? ¿El orden o los elementos? Eso, muy bien. ¿Y qué hace aquí que los ordenamientos sean distintos? ¿El orden o los elementos? El orden. Si con los mismos elementos hacen ordenamientos distintos, estás en la pregunta. Pero aquí, para hacer grupos distintos, lo que tienes que hacer es cambiar un elemento por otro, por lo menos. Entonces alguien mira, profesora, ya entendía. Si se trata de ordenamiento, permutación. Si se trata de grupos, combinación. Lo tengo clarito. Sí, pero en el examen no va a venir así. ¿Sabes cómo viene? Viene así. La señorita Noemí recibió propina de su papá que está en España. Le mandó 100 euros. Le dijo, hijita, cómprate lo que tú quieras. Y le mandaron 100 euros. Ella se fue a la Marra Falabella, que es la sala del pueblo, ¿no? 100 euros es más o menos 400 soles. Y como toda mujer, ¿qué se fue a comprar? Ropa. Muy bien. Ella no piensa en la comida, piensa en su ropa. Se va, señorita, buenas tardes. Y ella ve 7 casacas hermosas. Su papá le ha dicho, hijita, cómprate porque vas a venir a Europa de visita y quiero que hace mucho frío. Casacas. Y dice, bueno, señorita, esa casaca roja, esta casaca guinda y esta casaca celeste, me saca poco, ¿no? Ella quiere comprarse 3 porque no le alcanza para más. Ella pidió la casaca roja, la casaca guinda y la casaca celeste. ¿Está bien o no? Ahí está, celeste. ¿Sí o no? Ya está. Ella le gusta estas casacas. La ha pedido la señorita, bájeme esas 3 casacas. Y la señorita le baja la celeste, la rosa y la guinda.
Pregunta, ¿Noemí se puede molestar? ¿Por qué no se puede molestar? Porque le ha bajado lo que le ha pedido. O sea, ¿qué estás entendiendo acá? ¿Que importa o no importa el orden? ¿Por qué no importa el orden? Porque los dos son igual. A eso se llama que son. No importa el orden. No importa el orden en que me lo des. Al final me estás dando lo mismo. Pero la pregunta es, ¿cuántas compras distintas? O sea, todavía no está cumpliendo el objetivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esta compra sea distinta a esta? ¿Cambiarle de posición? ¿Qué tendría que hacer? Cambiar una casaca, por ejemplo, la guinda, le puedo cambiar por la morada. Ah, mira, celeste, rosada, morada, celeste, rosada, guinda. Pregunta, ¿ya son diferentes o no? Son diferentes compras. Y la pregunta que me hacen, ¿cuántas compras distintas? Entonces, si quiero hacer compras distintas, no tengo que cambiar la posición. Lo que tengo que cambiar es un elemento por otro. Ahí se aplica, ¿qué cosa? Combinación. ¿Cómo sería? Combinación de mis 10 casacas tomados o agrupados de 3 en 3. Hay gente que dice así, combinación de 10 en 3. Si tú eres de los que, tú que estás viendo, si eres de los que, combinación de 10 en 3, eso no es así. Es combinación de 10 tomados o agrupados de 3 en 3. Ese es lo correcto. Demórate en hablar, pero habla bien. ¿Correcto? Bien, ya está. Entonces, la combinación se usa para calcular el número de grupos que se puedan hacer con una parte o con todos. ¿Cuándo digo que no importa? Cuando al cambiar de posición, el resultado que quiero o que busco es el mismo. Pero como yo quiero resultados distintos, estoy obligado a cambiar un elemento por otro, por lo menos, para que sea distinto. ¿Correcto? Preguntas que van a salir grabadas. La permutación, ¿qué calcula? El número de grupos o ordenamiento. El número de grupos o ordenamiento. ¿Cuándo digo que importe el orden? ¿Qué tengo que hacer para entender que importe el orden? Tengo que cambiar la posición. Y si son diferentes, ¿qué digo? Importa el orden. Y si importa el orden, una permutación. Pregunto, ¿la combinación qué calcula? ¿Calcula grupos o ordenamiento? Grupos. Ok. ¿Cuándo digo que no importa el orden? Cuando al cambiar la posición, ¿qué pasa? Los resultados son. ¿Pero qué tengo que hacer para que sea diferente? Cambiar un elemento por otro, por lo menos. Excelente, genial. De verdad, en Somos Agraria están los chicos. Excelente. Yo juro que la mayoría va a ingresar, obviamente, si estudia bien. No sé, siempre es un condicionante, ¿no? Ingreso ese tú. Entonces, es la teoría resumida de lo que es combinación. Ahora, mira. Combinación de N agrupados de M en M, ¿a qué es igual por la fórmula? A factorial de N sobre factorial de N menos M por M factorial. O sea, factorial del total de elementos dividido entre la diferencia del total con lo que tomo factorial por lo que estoy tomando factorial. Esta es una formulita. Aplicación. Combinación de 10 agrupado de 3 en 3. Según la fórmula, factorial de 10. Profesor, ¿cómo sale 7? 10 menos 3. Y este 3 es este 3 de acá. Factorial de 10. 10 por 9 por 8 por factorial de 7. Sobre factorial de 7 por 6. Cancelamos, multiplicamos y dividimos. ¿Y cuánto sale? 7. Pero hay un método práctico, ¿sí? Tú lo sabes por experiencia pasada. Combinación de 10 tomado de 3 en 3. ¿Cuál es el método práctico? El que manda es el menor. El menor te dice 3 factores arriba y abajo en forma decreciente. O sea, yo quiero 3 factores a partir del 10. 10 por 9 por 8. Y abajo 3 por 2 por 1. ¿Cuánto sale eso? 120. Amado profesor, una pregunta. ¿Y qué pasaría si fuera combinación de 10 tomado de 4 en 4? ¿Habrá este famoso te escucho? 10 por 9 por 8 por 7 sobre 4 por 3 por 2 por 1. Divides y haz. ¿Capiche? Y lo último ya para terminar esta presentación es la siguiente. Recordar, porque esto tú lo ves en álgebra, ¿no? Cuando haces el binomio de Newton y toda la cosa. Combinación de N, cuando no tomo ningún elemento, ¿cuánto sale? 1. Esa es una propiedad. Combinación de N, cuando tomo de 1 en 1, N. Combinación de N, cuando agrupo a los N, ¿qué sale? 1. Esto tienes que saber. Y además tengo que saber que la combinación de N tomado ninguno, más
combinación de N tomado de 1 en 1, más combinación de N tomado de 2 en 2, más la combinación de N tomado de 3 en 3, hasta la combinación de N tomado de N en N, ¿cuánto es? 2 a la N, ¿cierto? Esto se muestra por inducción.